Dice, entonces tenemos un motorista. ¿Por qué el motorista se tumba? Para dar mejor la curva. Porque por algo le tiene que venir bien. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre el motorista? Actúa la normal, digo, el peso, la normal, que como está tumbadito, es esta, y la fuerza centrípeta que va hacia el centro de la curva. Entonces, si quiero calcular el ángulo al que tiene que tirarse para girar mejor la curva sin caerse, como llamarlo alfa, si tomo estos ejes, me da. Yo es que lo voy a hacer por dinámica. Ni y NX. Ni tiene que ser igual que P. Vale. Y la fuerza centrípeta, para que no se caiga, tiene que ser igual a NX. El peso va a ser. Buenos días. El peso va a ser. Ni, que es n por el coseno o el seno. Si he puesto el ángulo aquí. No, si he puesto el ángulo ahí va a ser el seno del ángulo. Va a ser igual a m por g. Y la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad. Fuerza centrípeta igual a nx, que será m por g partido el seno de alfa, como es la x, es el coseno de alfa. Como yo soy muy inteligente, voy a pasar el seno de alfa para acá y el coseno de alfa para acá. Y eso tiene que ser igual a m por g partido la fuerza centrípeta. O sea que lo he hecho justo al revés de como lo han hecho ahí. Porque esto es nx, que es n por el coseno del ángulo. Pero por lo visto lo he hecho al revés. O he hecho el otro ángulo. ¿Vale? No, igual a fuerza centrípeta. Pero según ponen aquí los listos, es fuerza centrípeta partido peso. ¿Qué he hecho yo mal? Porque supongo que ahí habrán cogido este ángulo en vez de este. Entonces, si coge ese ángulo, ni igual a p. Entonces, si cojo este ángulo, ni es n por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? No, el que vale es este. El ángulo que se inclina con respecto a la vertical. N por coseno del ángulo es igual a m por g. Y la otra me queda, fuerza centrípeta igual a nx, que es la normal por el seno del ángulo. De este ángulo, la x es el seno, ¿sí? Entonces me queda que la fuerza centrípeta es igual a n, que es m por g, partido el coseno del ángulo por el seno del ángulo. O sea que la fuerza centrípeta es m por g por la tangente del ángulo.
Muy bien. Y ahora eso cómo se aplica a un problema. Aquí dice, una moto se inclina 30 grados al tomar una curva de 80 metros de radio. ¿A qué velocidad la podrá tomar como máximo por defecto de la inclinación? 30 grados, 80 metros de radio. Grados, 80 metros de radio. La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Es igual a m por g por la tangente del ángulo de 30. La masa no influye y te queda que la velocidad al cuadrado es la misma expresión que antes por la tangente del ángulo que forme. En este y yo, la m no. G por R por la tangente de 30. 9,8. Por, ¿cuánto era el radio? 60, ¿no? Por la tangente de 30. 21,27 metros por segundo. Voy a pasar kilómetros por hora. Y me da 76,6 kilómetros hora. No está mal. Y cuanto mayor sea el ángulo, mayor sea la velocidad. Pues la tangente va creciendo de 0 a 90. No puede llegar a 90, pero cuanto más se gire,